Si eres fan de los dulces, si eres fan de quién no crecimos y disfrutamos mucho las marcas de, bueno, los dulces de la marca Ricolino, pues ahora es una triste noticia, pero obviamente se debe a una estrategia de negocios, ¿no? Sí, Margarita Jasso, ella es periodista de negocios y vamos a hablar con ella justamente de este tema. Tengo aquí la información que hoy Grupo Bimbo está informando junto con Mondelez. Dice que venderá Ricolino, Margarita, por 27 mil millones de pesos. Y con esto quiero destacar este dato. Mondelez duplicará el tamaño de su negocio en México. ¿Cómo ves este tipo de transacciones, el impacto que tienen, Margarita, para México? Pues mira, de primera instancia sí destacar la operación de 27 mil millones de pesos. Esto Grupo Bimbo lo argumenta que es el plan para convertirse en un líder más fuerte en alimentos basados en granos y obviamente reforzar su parte de negocio de panificación y snacks. Entonces tiene un porqué del Grupo Bimbo. Pero obviamente a Mondelez Internacional pues le conviene muchísimo esta transacción por lo que bien mencionas, pero además porque va a fortalecer, o eso se espera, fortalecer todo lo que es los productos de Ricolino y que pues todos podamos tener todavía el acceso a alguno de sus dulces. Esto a nivel corporativo, Miguel, digo, hemos visto de repente fusiones o hemos visto ventas y compras, pero yo creo que para Grupo Bimbo, pues tú sabrás también mejor el análisis, pero yo creo que aquí el ganador definitivamente es Mondelez, porque aunque Grupo Bimbo pues va a recibir una fuerte cantidad, yo creo que también se debe a lo que está padeciendo en estructura de negocios, porque recordemos pues que no, al final de cuentas estos movimientos se deben a un porqué de la industria, ¿no? Y entonces Mondelez aprovecha esta transacción y bueno, la idea es que se fortalezcan los productos, se fortalezca la venta y pues también ahora sí que vamos a ver otros productos que podría con el árbitro de Mondelez pues lanzar al mercado, ¿no? Recordemos también que Ricolino pues bueno, emplea ahorita 6,000 colaboradores y tiene 4 plantas que distribuyen sus productos en varios canales. Entonces, no queda muy claro qué va a pasar con esos 6,000 colaboradores, si van a mantenerse o no. Luego, cuando hay una compra de este estilo, pues también uno se pregunta qué va a pasar con esta parte de operativa. Y pues bueno, vamos a ver qué dice Mondelez al respecto, ¿no? También recordar que este año para Mondelez es importante porque celebra 95 años en México. Y pues es una buena forma de celebrar, ¿no? O sea, ya duplicando su liquidez o su posición. En cambio, te hablo de Ricolino, pues tiene ahorita más de 2,100 rutas de entrega directas en tiendas que llegan a más de 440,000 puntos de venta tradicionales. Todo esto, bueno, esperemos que se mantenga por el bien del empleo en el país. Y lo que te puedo hablar es que es una noticia que sorprendió a jóvenes, a jóvenes y no tan jóvenes. Y pues bueno, la pregunta de hoy es si van a mantener en el mercado estos productos, estos empleos y estos puntos de venta. Interesante, yo creo que sí. A propios extraños sorprende esta venta de Ricolino a la multinacional Mondelez. Y bueno, Grupo Bimbo está dando noticia hoy. Margarita, por ejemplo, permíteme comentar que Mondelez tiene marcas como Clorex, como las pastillas Halls, tiene marcas como Bubaló, los chicles Bubaló, la goma de mascar también, las galletas Oreo, el queso Philadelphia. Mondelez es parte de esta, o es la empresa multinacional que tiene estas marcas, y Grupo Bimbo, por su parte, creo que todos conocemos algunas de las marcas de Ricolino, por ejemplo, la paleta Payaso, Bubulubu, Cranky, entre otros, Pasitas, las Dulcigomas, las Moritas, por ejemplo, las Chocoretas, son marcas que en México pues han trascendido más allá
de el gusto de adquirirlas, de comprarlas en algún punto de venta, creo que forman parte de las familias. Preguntarte, Margarita, ¿este tipo de transacciones pasan por una autorización? Ya se está anunciando, se dice que tendrán que llevar los procesos correspondientes. ¿Qué pasa en una transacción de este tipo y cómo ves también el futuro de esta transacción? En efecto, Miguel, pues se tiene que todavía pues aprobar el futuro de la transacción, pues tendría que ver también, te comento que en redes sociales se especula mucho si estos productos que bien mencionas de la marca Ricolino van a desaparecer y obviamente sería un impacto para la compañía que lo está comprando. Entonces creo que lo que podría hacer ahí es también una estabilidad de mercado, es una apuesta en donde mediáticamente va a jugar mucho y sí, todavía se espera la autorización y también la reacción en las redes sociales del público, ¿no? Sí, yo creo que muchas personas estamos listos o pendientes de este tipo de temas. Permíteme también, Margarita, preguntarte o más bien comentar parte del comunicado. Dice que esta empresa de Grupo Bimbo tiene ventas cercanas a 10.147 millones de pesos. Es uno de los jugadores líderes dentro del sector de confitería. Pero me llama la atención que dice que el objetivo de esta transacción es que Grupo Bimbo quiere enfocarse en el tema de panificación, en el tema de los snacks a nivel global. Es una de las panificadoras o la más grande del mundo, también de acuerdo o depende del estudio. Pero interesante, ¿no, Margarita? Que ahora quiera salir de este tema de confitería y se quiere enfocar. Creo que también lo hemos visto en algunos otros transacciones, por ejemplo, Walmart deshaciéndose de algunas marcas, como esta especialización en busca de concentrar todas las fuerzas en el negocio que más les da rentabilidad, ¿no crees? Exacto, es lo que también justo te iba a decir, que obedece a una estrategia de parte de Bimbo. Y pues también habría que ver exactamente si van a lanzar nuevos productos o qué es lo que está pasando. Porque, a ver, hay un punto que hay que recordar, mi queridísimo Miguel, es que con todo lo que está pasando a nivel mundial en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues algunas marcas mexicanas se han visto pues en riesgo porque tienen operaciones obviamente en esos territorios y pues se está afectando. Y precisamente Gruma, en el caso del mercado de más hacia la tortilla, hacia otros más de harina, pero en el caso de Bimbo también está en una situación similar. Entonces, por eso el cuestionamiento, aunque ellos dicen que es estrategia de mercado para concentrarse en estos productos de grano, en estos productos más snacks, habría también que ver si se debe a que pues ya le convino, ahora sí que a lo mejor al mejor postor le convino vender, liquidar un poco, capitalizarse un poco y pues enfocarse a un mercado específico que tal vez le dé mucha más rentabilidad. Pero lo cierto es que, como bien mencionabas, en las marcas de Ricolino, pues todos somos fans de alguna u otra forma. Yo en lo particular te puedo comentar que de la paleta payaso soy muy fan. Entonces sí estoy preocupada por qué es lo que va a pasar con la paleta payaso y el bubulubu, porque bubulubuena, ¿no? Oye, hay que ver, a buscar a las empresas, ya buscaremos a la empresa para preguntarle a Mondeliz. ¿Qué harán con estos productos? ¿Habrá reformulaciones? ¿Habrá cambios? ¿Mantendrán el mismo estilo de este tipo de productos? Que como bien dices, pues algún cambio siempre preocupará o siempre pues generará esta intención de conocer qué pasará con estos productos. Permíteme preguntarle a la audiencia, mi querida Margarita, ¿qué producto de Ricolino ustedes recuerdan tanto de su infancia como de su edad adulta? Platíquenos, por favor. Y Margarita, bueno, interesante, entonces finalmente positiva esta transacción. Una, aquí el ganador, tú dices, es Mondeliz, porque son marcas importantes, marcas relevantes. Y bueno, el enfoque, gana Grupo Bimbo el enfoque en el sector panificador. Permíteme.